Hola, bienvenidos a Cimientos, graduados en acción. Si esta canción funciona para salvarte, para mirar al cielo y resucitar, para ligar las partes, después de encender la luz en la oscuridad. Y bajan en melodías de libertad. La Universidad Nacional de San Juan tiene un espacio permanente de inclusión. La inclusión, a su vez, está ligada a la democracia y a la justicia. Y en este sentido, este tipo de proyectos, como el proyecto Cimientos, es el único en el país que se lleva adelante en una universidad pública. El programa busca intentar dar soluciones a problemáticas sociales muy diversas en grupos o comunidades vulnerables, y lo hace a través del aporte de sus graduados, profesionales, de distintas carreras de la Universidad Nacional de San Juan, que llevan adelante un desafío de integrarse como grupo interdisciplinario para poder abordar esa problemática tan compleja. La comunidad de Angaco, fundamentalmente en el Bosque y el Alamito, tienen algunas particularidades especiales. Grandes dificultades de trabajo, problemas para la conexión entre sí, dificultades de transporte y muchas dificultades también en el plano de la enseñanza. Bien, nuestros profesionales han podido llegar allá y para ello los invito a que puedan ver en este momento una de las experiencias de Cimientos. Proyecto Construyendo Lazos Sociales, Integración Participativa de las Comunidades El Bosque y El Alamito, se trabajó en el departamento de Angaco. Allí se buscó fortalecer y reconstruir lazos sociales entre estas comunidades. Los profesionales se interesaron en estas realidades que presentaban aislamiento social, transporte público deficiente, baja escolaridad, escaso trabajo fuera del ámbito agrícola y viviendas precarias. La intervención se realizó con la colaboración de la Escuela Juan Pascual Pringles y se determinó trabajar en la promoción y protección de la familia, el niño y sus derechos, fomentar el hábito de la lectura e informar sobre la posibilidad de mejoras en el lugar donde se habita mediante la construcción de calefones solares. Los graduados que intervinieron en el proyecto fueron los ingenieros químicos Rosana Vila y Esteban Estrada, la profesora Ivana Villena y las abogadas María Jimena Gómez y Paola Marcón. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. Yo te puedo decir lo que pasa acá en la zona del Bosque, en la comunidad del Bosque. La situación socioeconómica de ellos es baja, de muy pocos recursos. Ellos trabajan lo que es los emprendimientos rurales, lo que es los parrales, el trabajo de campo.
una comunidad por ahí muy aislada, que no tiene mucha ayuda económica y es muy reducida en cantidad de habitantes. Tengo dos nenas y sí, la necesidad es esa de tener agua caliente y casa propia, por supuesto, y el gas, que bastante nos cuesta ahora. Y nosotros calentamos el agua con el calefón a leña. Y sí, es útil lo que nos han dado la charla. Y le hace falta a mucha gente. Tener un calefón, un servicio de gas natural, es imposible porque acá no existe. Y el tener una garrafa, se consigue una garrafa social. Entonces todo eso va en detrimento de la economía de la familia. Yo me llamo María Diolinda y estamos haciendo un taller de calefón solar. La primera parte fue contarle a la gente cuál era la forma de hacer un calefón, cómo funcionaba y hablar un poquito de la importancia del agua caliente y el reciclaje. Bueno, y esta parte es el taller, ya propiamente dicho, donde estamos con la gente, con algunas mamás de la misma comunidad y algunos alumnos, ya empezando a hacer un calefón solar para la escuela, que va a ser un modelo para que la gente pueda copiar cuando lo quiera hacer en su casa. En un primer momento está pensado para que aporte agua caliente en el lavamanos de los chicos, para el uso de los chicos cuando están con actividades especiales, sobre todo con las áreas de agropecuaria, tecnología, o inclusive para mantener la higiene, porque cuando se les da de almorzar a los chicos, van al baño. Entonces es un modo de que tengan el agua tibiecita para poderse higienizar. Un calefón solar tiene distintas partes. En realidad tiene partes que se usan con materiales reciclables y cañerías que pueden tener la gente en su casa o que pueden conseguir a través de distintas organizaciones. Se hace con manguera, con botella y con cajita de vino, o podemos pintar la botella. Los materiales que se utilizan para el calefón, más que nada, son materiales que se reciclan, por ejemplo, botellas de plástico, las botellas, no quiero decir marca, pero las de gaseosas, de distintos litros. También se usa mucho lo que son las cajitas de los Tetra Brick. Bueno, tienen distintos componentes las cajitas de Tetra Brick, distintos materiales están hechos. Bueno, uno de ellos es una parte de aluminio. Eso se usa mucho para que capte la energía del sol. Aprendí cómo reciclar, en vez de tirar cosas, reciclarlas, no hacer más basura. Y para hacer el calefón solar, para ahorrar energía. Son muchos los beneficios. El primer beneficio es que la gente tenga un estilo de vida diferente, pueda vivir de alguna manera con mejor comodidad. El beneficio de no contraer enfermedades en invierno, porque en esta zona, sobre todo en zona rural, el invierno es duro. Es una perspectiva bastante positiva porque es una relación con otra de la universidad, aportando a una comunidad que por ahí tienen otra óptica, otra forma de mirar las cosas. Y bueno, y es un crecimiento para la comunidad, aunque sea parezca mentira que sea un calefón solar. En la era tecnológica, en donde casi todos los hogares ya está el gas, el servicio de gas de red y todo eso, hacer un calefón solar en una zona que no cuenta con esos servicios es importante. Sí, bastante útil. Útil porque hay mucha gente que no tiene cómo tener agua caliente. La gente que tiene agua caliente tiene mejor autoestima. Las madres pueden llegar mejor a ver a sus hijos de otra manera, ver a sus hijos limpios. Los hijos pueden ver a sus mamás limpias. Tus son tus una via ya la cuna andia, rich charikuspa, tantana kusan, tus son tus.
Somos una de allá, la cuna de allá. La pajaria es pa, una de cuspa. También se está trabajando con talleres de derecho para los niños, se va a iniciar otro taller sobre administración de los emprendimientos económicos, que están muy interesados los papás en eso. Somos una de allá, la cuna de allá, rica y cuspa, tantana cusan. Somos una de allá, la cuna de allá, la pajaria spa, una de cuspa. Lo que logramos hacer con las chicas de derecho, para hacer un trabajo interdisciplinario y demás, fue hacer un taller de lectura sobre derechos del niño, ¿sí? En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es un taller de títeres, porque el taller de lectura comenzó mediante nosotros dándoles a ellos, contándoles la historia de qué se trataba este taller mediante títeres. Y ahora lo que traemos como propuesta es una dinámica inversa, digamos, ¿sí? Entonces ahora son ellos los que van a contarnos a nosotros la historia que aprendieron en el taller a través de títeres. Pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Tenemos que hacer títeres e inventar una obra con los títeres. Este ámbito es un ámbito donde la gente puede adquirir conocimientos, puede formarse. Y bueno, hay que trabajar, pero la gente participa, digamos, la gente se interesa. Y lo que hay que cambiar es el paradigma de que la gente se sienta valorada, digamos, y darle ese espacio para que la gente participe. Tenemos derecho a jugar, a tener un nombre, un apellido, el DNI. El hecho de poder participar y que se descubra que en una escuela rural también se hacen actividades y también llegan planes nacionales como el de Leer con Todos, planes nacionales que aportan como la nueva escuela y hacen ese aporte y los niños siguen con esa continuidad acá en lo que es en este proyecto nuevo de los derechos con los niños. Yo creo que todo contribuye al fortalecimiento de lo que se hace en la escuela. La escuela tiene sus pautas, establece acuerdos y modos de trabajar. Y bueno, esto de poder abrir las puertas de la escuela para que ingresen profesionales, que permita, bueno, orientar en nuevas formas de hacer escuela, de hacer educación, yo creo que todo es válido y todo sirve. Thank you.
Familias se integraron de alguna manera en nuestros talleres, aprendieron humildemente lo que nosotros pudimos transmitirle. Realmente esta actividad enmarcada en el proyecto que tiene la Universidad Nacional de San Juan para trabajar con las escuelas, acercar este vínculo escuela-comunidad también, es muy satisfactorio para la supervisión, porque bueno, le permite a la escuela salir de las cuatro paredes y proyectar las actividades que también tienen dentro de la escuela y ensamblarlas con las actividades que ustedes han propuesto. Y les permite esa integración, ese conocer, esa articulación, familia, escuela, comunidad, con este caso con la universidad también, esa integración, ese contacto y abrir mundos. Toda experiencia que hemos tenido en la comunidad nos ha cambiado y nos ha ayudado a crecer como profesionales y nos ha ayudado también a ver la realidad de comunidades que quizá uno, digamos, por vivir un poco más cerca de la ciudad, del centro, quizá no conoce, ¿no? O sea, es una forma diferente con algo tan natural nuestro y con el sol tan sanjuanino y lograr esto, por lo menos que ellos tengan otros recursos para poder progresar, o sea, verse en ese progreso. Y yo creo que finalmente se cumplió, se ha cumplido, la gente, esperemos haberle dejado de lo nuestro una semilla, y creemos que sí. Podido ver entonces una de las experiencias que lleva adelante nuestro programa con los profesionales de la Universidad Nacional de San Juan en uno de los departamentos no tan alejados, pero sí en condiciones vulnerables. Los esperamos para una nueva edición de Cimientos Graduados en Acción. Funciona para salvarte, para mirar al cielo y resucitar, para ligar las partes, después de encender la luz en la oscuridad y bajan en melodías de libertad. Terceras Jornadas Nacionales de Ecología Política en la Universidad Nacional de San Juan. Paneles, presentación de trabajos en pósters, libros y actividades artísticas. Feria de producción local. Las actividades serán los días 5, 6 y 7 de abril del año 2017. Aval académico,
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Departamento de Agronomía, Facultad de Ingeniería y Estación INTA San Juan. Espacios imprevisibles. Es el resultado de un trabajo fotográfico de varios años en el que la profesora Virginia Castro registró diversos sitios naturales de la provincia de San Juan que evidencian un gradual deterioro del medio ambiente. Son imágenes inquietantes que llamaron su atención y le motivaron a realizar esta muestra. Lo que vemos acá en esta muestra son tres series, producto de un trabajo realizado desde el año 2000, más o menos, en un viaje a Rodeo, en el dique Cuesta del Viento, en la ribera, digamos, los costados del dique, me encontré con estas imágenes. Y después se fueron sumando con el tiempo otras imágenes más que tienen que ver mucho con el agua. Por la construcción de algunos diques en San Juan, se fueron quitando aguas de por ejemplo, del dique Duyún, que es otra serie que se le suma a la serie de Rodeo, y después una tercera serie, que es la del humedal del Parque Sarmiento, que así se le llamó hace unos años, que uno lo podía visitar, y te encontrabas con unas hermosas lagunas, aves, mucha fauna. Es posible observar en estas imágenes el descuido y deterioro que desde entonces ha sufrido este parque. Las lagunas casi sin agua, los grandes pastos secos, el deterioro silencioso, inexorable, que la pérdida del recurso del agua ocasiona en la flora y la fauna de la región. Cuando lo visité con un grupo que tengo de fotografía, de un taller de fotografía, lo visitamos en el año 2005, el humedal era un humedal de sonda. Y me dijeron, es un reservorio de agua que puede surtir agua a todo San Juan. Y después se volvió al lugar en el 2014, y nos encontramos con que ese humedal ya no existe. O sea, no hay agua. Y fue bastante impactante para mí ver bosque destruido, que es lo que se ven en la imagen, árboles caídos. Ya no hay flora, no hay fauna. Dicen que ahora, en la actualidad, se están llenando, no sé, pero esa agua la quitaron para riego, dicen, para regar. Más allá del documento, del significado de estas imágenes, nos enfrentamos a un proceso de creación y de comunicación que no pretende ser una denuncia explícita. Estas imágenes yo creo que tienen un propósito y es el de comunicar, es el de decir. El Tornambé, Centro de Creación y Museo de Artes Visuales, tiene como uno de sus propósitos la investigación y experimentación de nuevas técnicas y lenguajes artísticos. Eduardo Cercós, docente e investigador de este centro, se sumó a la exposición Espacios Imprevisibles por invitación de la profesora Virginia Castro. Exhibe parte de un proyecto de investigación realizado en el Museo Tornambé y subsidiado por el CICITCA, del que se obtuvo una publicación entre los años 2006 y 2007 denominada Sombras en el Desierto. De ese proyecto, codirigido por la magíster en artes y Tati Peinado, Eduardo Cercós resignificó un capítulo llamado Entorno, Sombra y Muerte. Y que es la problemática de la muerte a través del encuentro y el fotografiar un ave muerta. Siempre he organizado mi búsqueda expresiva acerca de, y me han inquietado de siempre, los determinados elementos de la naturaleza, en especial las aves. En esta oportunidad, la casualidad dio que cayeran muertas en el domicilio donde yo vivía. A partir de las fotografías de aves muertas, Eduardo Cercós obtiene diferentes resultados.
manipulando imágenes, experimentando con nuevos soportes, disponiendo las secuencias de las aves muertas en un montaje vertical, como si un nuevo pliegue del significado pretendiera revitalizar su vuelo más allá de la línea de la Tierra. Simplemente hemos traducido la fotografía a una copia adhesiva, la hemos modificado con el Photoshop y la hemos adherido al soporte que se muestra en esta oportunidad, que es la chapa galvánica. La resultante en esta serie pareciera provenir de otra disciplina, de otro territorio de las artes, y no de la propia fotografía. Yo no soy fotógrafo, yo uso la fotografía para otra cosa. La fotografía para mí es un escalón, es una herramienta, es un elemento expresivo, muy rico, pero yo no soy un fotógrafo de catálogo. Yo uso la fotografía para mi obra visual. Encontré una manera de expresión en la fotografía, o sea, más que en la pintura. A lo mejor puedo expresarme a través de la pintura, pero es como buscar otras realidades, a lo mejor, o subjetividades en mí, en la fotografía. Estas fotografías nos hacen pensar y reflexionar que somos parte integral de un sistema dinámico y cíclico que debemos preservar y mantener. Alumnos, docentes, investigadores, graduados, personal de apoyo y autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, expresamos nuestro repudio ante el recorte presupuestario a las universidades nacionales y otras instituciones que trabajan por el desarrollo de la sociedad. Defendemos la educación pública y el trabajo digno. La Universidad Nacional de San Juan, somos todos.